Sentimos por los demás, de eso habla el video, por eso hay una foto de ustedes sosteniendo un corazoncito. Bien, volviendo al repaso, tenemos también que estuvimos hablando de alegrías y tristezas, por eso yo les puse aquí el dibujo de un bebé a todo reírse y por otro lado el dibujo de un bebé llorando. ¿Cómo demuestra usted que está alegre? ¿A través de qué? Riéndose. A través de la risa, correcto, a través de la risa. A través de la risa. A través de la risa usted demuestra que está alegre, aunque déjenme decirles que hay algunas personas que cuando están nerviosas o cuando están tristes, les da por reírse. Entonces uno no sabe si esa persona está triste o si esa persona está contenta. Porque algunas personas cuando sienten miedo, se ríen más bien. Cuando están preocupadas por algo, más bien se ríen. ¿No han conocido ustedes personas así? Sí. Es mi amigo que una vez le digo, Alejandro, te voy a decir una cosa. Y él me dice, ¿el qué? Y le dice, yo estaba tímido y le digo, ¿qué quieres? ¿Que andas así? Y se ríe. Sí, es que hay personas que cuando están nerviosas más bien se ríen. Y pues la tristeza la demostramos a través del llanto, ¿verdad? Como está llorando el niño. Entonces este es otro tema que les va a venir también en la pruebita, alegría y tristeza. Yo ya les había explicado a ustedes que cada día vivimos situaciones con experiencias diferentes. Hay días buenos, hay días malos. Hay días tristes, hay días alegres, hay días en donde su mamá le castiga, hay días en donde su mamá lo premia. Entonces, hay situaciones y experiencias diarias por las que todos vivimos y pasamos. Y que algunas nos provocan alegrías, otras nos provocan tristeza. Pero también existen otros, como pueden ver ahí, y los que ya pueden leer, como pueden leer ahí, existen otros sentimientos como el enojo, como el miedo, como el asombro, ¿verdad? Hay también el dolor, es un sentimiento que usted lo demuestra.
Y los sentimientos, uno no lo puede, ¿cómo les digo? Uno no los puede tocar, pues. Uno no los puede agarrar y que los va a oler. Usted puede oler el miedo. No, No, usted puede saborear el enojo. No, usted puede tomar con sus manos el amor. sí, ¿Quién dijo sí? No, Okay, entonces, los sentimientos no se tocan, no se saborean, no se huelen, no se manipulan, no se agarran, ¿ok? Son abstractos porque no se pueden tocar, no se pueden agarrar, no se pueden oler, no se pueden saborear, como cuando usted saborea un cono, un helado. No, los sentimientos simple y sencillamente usted los siente adentro, acá adentro, en su ser, en su corazoncito. Lo siente y la única forma de expresarlo es con una imagen en su mirada, con un gesto, perdón, en su mirada, en su cara. Es la única forma de que usted pueda expresar que realmente está enojado, que tiene miedo, que tiene, que está preocupado, que le duele algo, ¿verdad? Y es importante saber expresar los sentimientos que todos tenemos. Es importante. También estuvimos haciendo esto. Miren, ¿se acuerdan que estuvimos dibujando esto? ¿O no se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo. Terminé Bueno, estuvimos dibujando esto y también quiero decirles. Quiero mostrarles en este momento, compartir con ustedes esta película que es una de las que se convierte en mis películas favoritas, ¿verdad? Porque esta película nos habla de eso mismo, de los sentimientos que una persona tiene dentro, ¿ok? Entonces, sí, no en los trolls. Así que a poner atención, solamente que voy a pausar en la grabación del video, les voy a explicar por qué lo pauso. Ahorita van a escuchar que dice Stop Recurring o Recurring Stop. Entonces, de acuerdo a este video, a esta película, nosotros los humanos tenemos sentimientos dentro de nuestro ser. Y cuando depende de la situación de nuestra vida, es que nosotros podemos demostrar cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. Y como pueden ver aquí, esta película nos enseña esto. Esta niña cabello azul es la alegría. Ella siempre está happy, siempre está feliz. Quizás saber El cómo le rojito, el hace rojo. dice para subirlo con videos. Sí, no sé cómo. El rojito de aquí atrás, ¿ok? Es la furia, el enojo. Siempre está enojado, siempre está amargado, siempre está furioso. Este nervioso, su cara lo dice todo. Mire, ¿qué cara tiene este morado? Nervioso, Es asustado. mi mamá. Asustado, Asustado. asustado. Toda la vida camina de asustado, de preocupado. No es feliz porque todo le preocupa, todo le teme. La de verde que está acá, esta de acá, está. Vómito. No es vómito, no es vómito. Ese es un sentimiento que no realmente. Desgracia. Sí, es un sentimiento de arrogancia, envidia, nada le gusta. A todo le pone a todo le pone ella que está mal. Es como una persona que no le gustan las cosas, que solo ella puede. Y este sentimiento no puede, no debe pre, no debe estar en nosotros realmente. No debe de no tiene que caber en nosotros. Y la niña de azul que está acá al final, una azulita, la miran. Es tristeza, tristeza. Es Tristeza. Miren, ella tristeza. siempre está triste, por todo está triste ella. Siempre se pone azul y los sentimientos están tristes. Así es. Bueno, entonces le recomiendo esta película que se llama Intensamente, muy bonita.
Si pueden verla en inglés, mírenla mejor en inglés. ¿Ok? Bien, y el último tema que vimos fue ¿quién soy yo? Estuvimos hablando que nosotros somos diferentes, ¿verdad? Somos diferentes. Algunos de nosotros somos de sexo femenino y otros son de sexo masculino. Masculino. ¿Quiénes son los de sexo masculino? Los niños. Los varoncitos. Los varoncitos. Bien. Y estos son los temas que usted tiene que practicar. Y yo sé que usted no es necesario que ya los estudie. ¿Verdad que ya no es necesario que los estudie? No. Porque ya se lo sabe. Yo sé que basta con la explicación de la Miss y que no va a ser necesario que los vuelva a estudiar. Bien, chicos, con esto terminamos. Buena suerte en la otra semana que van a hacer exámenes. Cualquier cosa, yo voy a estar escribiendo en el WhatsApp. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Ajá. Bye, 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 bye. Bye, para, bye, bye. Bye, bye, bye. Mila, quiero mucho. Yo también. Bye, Farid. Feliz cumpleaños, Farid. Bye. Feliz cumpleaños, Farid.